me han hecho pedir la palabra más para dar el comienzo, porque realmente es lo que yo interrumpí la asamblea diciendo que para mí no estaba claro que era lo que íbamos a hablar aquí. Si no está aquí, no está claro, lo único que no me voy a poner a hablar sobre las cosas que se dijeron acá, pero sí quiero hacer algunas menciones. A mí me parece que estas discusiones que hubo, digamos, que no se llegó a un acuerdo en la carta, no se vieron en ninguna de las asambleas. Yo digo, algo pasa. Digo, en la última asamblea hubo algunos intentos de definiciones de qué era la resistencia, cómo hablar de la resistencia en este momento. Y yo veo que eso ocurrió con otros temas antes, que no se retoman. Y nadie dice, por ejemplo, bueno, por ejemplo, como hoy Pepe dijo, bueno, no es solamente la resistencia lo que hay en este momento. Yo soy de la opinión de que es importante defender la resistencia, porque estamos en un momento inédito. Efectivamente, el macrismo es algo distinto a todo lo que ha vivido la Argentina, y frente a eso, no es solamente una cuestión histórica, ni apelando a lo que sea, sí, obviamente a nuestras historias y a la historia política y la resistencia de la Argentina, pero tenemos que definirlo. Me parece que eso no es dado, no se sigue. Digamos, hay algo que tiene que ver con el sistema asambleístico de carta, que funcionó muy bien durante un tiempo, que por ahí el 50% se iba en informes, en cosas sin demasiada carnadura, pero eso lo retomaban algunas de las voces más preclaras de aquí de carta, y se iban armando discursos, etcétera, etcétera. Ahora, estamos en otro momento. Yo creo que, digamos, una de las cosas que yo pienso es que, no es lo mismo, digamos, haber dado el apoyo a un partido que a un partido de Estado, porque más allá de la movilización social, lo que fueron sus políticas y mucho de su militancia, fue como que pertenecían a un partido político. Por eso ahí está esa nostalgia también, porque hay algo que se quebró. Pero me parece que, hoy se esbozaron algunas de las diferencias, para mí no queda claro. Yo no sé si hay que postergar la discusión, hay que salir con una carta ahora, la verdad, que me es indistinto. Igual se vuelven a plantear con el documento de economía. Para mí el documento de economía está muy bien, es clarísimo y cumple las funciones que muchas veces cumplió carta en el sentido de hacer un excelente resumen de las cosas que la mayoría estamos de acuerdo, de cuáles son los problemas que nos trae el macrismo en este momento, el radical macrismo. Entonces, me parece que esos informes tienen que, así como está ahora, tienen que estar más seguidos, me parece que es importante que estén, y en eso hay acuerdo. Por ejemplo, informes que podrían haber salido sobre la definición que hubo discusiones acá, sobre la definición del macrismo. Bueno, sí, no es una dictadura, no es esto, pero no hemos ahondado. Tomo así retazos, en algún momento se vuelve a mencionar la cuestión electoral. Yo soy de los que pensaba que la cuestión electoral era muy importante y que no tuvimos, junto con gran parte del kirchnerismo, acabada cuenta de lo importante y lo grave que fue la elección que perdimos con Scioli. Es decir, que se llegó tarde, que no se trabajó, etcétera, etcétera. Así que, digamos, para mí no me vengan a decir que es lo mismo, que hubiera ocurrido lo mismo que en Brasil cuando asumía Scioli, porque no lo sabemos
Y ahí hay un fracaso político electoral que hemos tenido. Así como ahora, digo, también una pequeña percepción, Unidad Ciudadana ha sido un experimento kirchnerista, jugado, audaz, que salió más o menos. Es decir, que uno puede decir, estuvo muy bien porque con toda la campaña en contra que tuvo, etcétera, etcétera, con todos los medios, la nueva modalidad que tenemos en este momento. Creo que me escuchan, ¿no? Pero la verdad es que es un partido, la Unidad Ciudadana es un partido provincial capitalino, al que yo apoyo y que voy a seguir apoyando. Y además, como también pienso que la única dirigente que nos representa, digamos, que tiene algún poder que tiene poder de liderazgo, Cristina. Ahora, ¿qué va a pasar ahora en el Congreso, ¿no? ¿Y qué va a pasar en las armazones políticas? ¿Y qué queremos nosotros? Yo no lo tengo tan claro. Y en realidad me gustaría mucho más que esas discusiones existieran mucho más claramente, que no se espere en el medio de una asamblea cuando a tirar un bocadillo, ¿no? Sobre esas diferencias. Me parece que esas cosas que en la coordinación están haciendo ruido, cuesta trabajo, por los motivos que sean, el cansancio, el tiempo, etcétera, etcétera, lo mejor es traerlas acá, que somos pocos. Digo, no me parece casual que nadie se haya incorporado, porque no hay gente, ¿no? También es eso, digo, ¿quién se va a incorporar? Sí, es más, ha habido ausencias. Y ausencias, digo, realmente, los que se van, sin decir por qué se van, la verdad es que a mí me sigue cayendo gordo, ¿no? Es decir, no me gusta. Es decir, ¿por qué Ricardo Foster no está más en carta y no dijo nada y no vino acá a hablar, siendo parte importantísima? A mí me desagrada. Digo, soy absolutamente sincero. Tengo mucho cariño, mucho respeto, etcétera, etcétera, pero me parece que hay algo que estamos auspiciando en el funcionamiento de la Asamblea de Carta que no me convence. Digo, hay algo que no está funcionando. Sí, pero era lo que iba a plantear al comienzo y que Bernetti lo volvió a aclarar. Creo que además la mejor fórmula para expresar esas diferencias son en esas mesas que llamemos a referentes políticos, sociales, que tengamos discusiones y donde en las preguntas y en las evaluaciones de eso, como ocurrió un poquito en la única que hicimos, no tanto en la de prensa, que fue más show, digamos, ¿no? Pero en la otra sí hubo un poquito más de carnadura. Y creo que es uno de los caminos posibles. Es decir, me parece que, ahora no es fácil hacerlo, ¿quién lo hace? Todo eso es un trabajo que tiene la coordinación. Si no estar de acuerdo en algunas cosas, hay que organizar estas mesas. Y yo creo que, la verdad, para mí, uno de los temas es la resistencia, no es el tema. Para mí es los referentes políticos, sociales y sindicales digan cómo ven la posibilidad de la resistencia frente a esto que es avasallante. Digo, no se trata de una fórmula, de solo una fórmula electoral para las elecciones que vienen. Es esto, me parece que es un pedido un poco a la coordinación que. Porque además no tiene nada de malo, porque siempre existen esas diferencias. Digo, yo tardé, toda la asamblea, un poquito con lo que dijo Horacio, un poquito con lo que dijo Jorge Bernetti, entender cuál era la situación, hacia el final de la asamblea. Es decir,
me parece que, no sé, por ahí soy demasiado temático, pero no es el caso de otras asambleas de carta o de otro formato que tenía, que a veces eran asambleas que empezaban pésimos, que uno de nosotros decía una pavada, qué sé yo, y de pronto iba creciendo por la palabra de uno de otro, florecía, digamos, ¿no? Pero no es lo que está ocurriendo ahora, no es lo que ha ocurrido en general en las últimas asambleas. Entonces, pienso que tal vez haya que cambiar un poco la actitud. Otro pequeño, con eso termino, era práctico. Había una posibilidad, que además yo lo he planteado montones de veces, que si se quiere, digamos, tener una discusión mucho más, como son, digamos, las discusiones que se hacen en la coordinación, no son públicas. Pero si se quiere hacer esas discusiones aquí en la asamblea, simplemente lo grabamos, no lo pasamos, o no lo grabamos directamente. Yo digo, grabarlo porque vale la pena hacia el futuro, porque además para que otras personas lo puedan ver. Pero digo, tal vez no hacerlo público. Digo esto porque a veces existe esa excusa de no... Bueno, nada más.